Hola. Hola, buenos días a todos. Eh, vamos a comenzar con esta sesión de comunicaciones sobre trasplante renal. Mm, vamos a moderar esta sesión el, el doctor Íñigo Yáñez, eh, nefrólogo del Hospital de Cruces, y yo, Víctor Crespo, que soy, soy urologo del Hospital de Cruces. Empezamos entonces con la primera comunicación que se titula Complicaciones infecciosas asociadas al drenaje percutáneo de linfoceles en pacientes trasplantados renales. Te lo va a presentar Alexander Boico del Hospital de Cruces. Eh, hay que poner algo, encenderlo. Buenos días. Es un placer para mí presentar resultados de nuestro estudio en esta aula. Os voy a contar sobre el linfocel y sus complicaciones infecciosas, eh, complicaciones infecciosas de su tratamiento. Como sabéis, el linfocel es una de las complicaciones más frecuentes de trasplante renal y su incidencia es en torno al 40%. En gran parte de los linfoceles son asintomáticos y no precisan tratamiento, pero en algunas ocasiones las consecuencias pueden ser peligrosas e incluso pueden llevar al rechazo renal. Eh, en esos casos, cuando el linfocelio presenta síntomas y es necesario tratarlo, existen cuatro métodos principales de su tratamiento. Todos esos métodos tienen sus pros y contras como por ejemplo drenaje percutáneo, que es una técnica bastante sencilla, barata, eh, habitualmente no precisa de ingreso y puede ser realizada con anestesia local, tiene una baja tasa de complicaciones según datos de literatura, pero al mismo tiempo tiene tasa de éxito solo 50%. Eh, escleroterapia, que es una técnica parecida con eh, mayor eh, es más efectiva, pero eh, también al mismo tiempo tiene eh, tasa de complicaciones graves eh, más alta y eh, cirugías eh, tratamiento como marsupialización abierta o laparoscópica son técnicas más caras más complicadas en su realización eh, necesitan ingreso habitualmente de dos hasta cinco días y tienen mayores tasas de complicaciones pero también eh, mayor tasa de éxito, eh, que llega hasta el 92% en caso de marsupialización laparoscópica. Y pues lo que nos dicen las guías, que teniendo en cuenta toda esa información, las guías eh, de la Asociación Europea de Urología nos recomiendan utilizar eh, drenaje percutáneo como primera eh, línea de tratamiento y cuando primera línea falle, eh, se recomienda utilizar eh, fenestración o marsupialización, que, que es lo mismo. Eh, pues nosotros eh, hemos decidido eh, analizar los pacientes después de drenaje eh, percutáneo y hemos cogido muestra como estudio inicial de 30 pacientes y desde el momento de drenaje eh, les seguimos para ver la frecuencia de visitas a urgencias relacionados con este drenaje, eh, necesidad de estancia hospitalaria, ingresos, tanto hospitalarios como eh, hospitalización en domicilio, y le seguimos hasta el momento de retirada de drenaje o hasta el momento de aplicación de segunda línea de tratamiento de marsupialización. Al, al ver esos resultados, hemos decidido, porque había muchos, muchas visitas a urgencias, muchos ingresos, hemos de decidido estudiar todos los pacientes con linfocele durante últimos 20 años. Hemos pedido de archivo los datos de todos los pacientes tratados de linfocele y después de excluir pacientes tratados por linfocele por otros motivos, menores de edad, linfoceles sin tratamiento y los pacientes que no tuvieron datos suficientes en eh, historia digital, hemos quedado con 109 pacientes. Eh, sí, eh, sí, 109. Entonces, 109 pacientes han sido tratados de linfoceles y la, causa, la necesidad de tratamiento ha sido provocada en 52% por elevación de creatinina y en 20% por edema en extremidad ipsilateral. También había causas menos frecuentes como fiebre, dolor abdominal, TVP. Y pues, linfoceles que presentaron esos pacientes eh, fueron de, de todos sus tamaños, con mediana de 350 mililitros. Mililitros y rango intercuartílico eh, 540, es decir, eh, desde 50 mililitros hasta 3.000 llegaban. Eh, el, el tiempo mediano del tiempo desde trasplante hasta intervención eh, del de linfocelio fue 80 días. Y pues esos pacientes han sido tratados, eh, 92% de los pacientes, siendo un paciente ha sido tratado con drenaje percutáneo y resto con marsupialización de, de entrada. Desde el primer tratamiento, solo 9% de los pacientes tuvieron cultivo positivo, resto negativo o, o no, no ha sido realizado. Después de <coughs> a, a, a estudiar pacientes después de drenaje percutáneo, siento un paciente, hemos visto que 43% de esos pacientes desarrollaron infeccio, eh, infección de linfoceles. En torno a 30%. Eh, necesitaron repetición de drenaje. Eh, también hemos visto que eh, media de visitas a urgencias para todos esos pacientes ha sido 1,6 y, y sumando los tiempos de ingreso después de aplicación de primera línea de tratamiento con tiempos de... De ingreso después de desarrollar una complicación infecciosa, por ejemplo, ha sido casi siete días, 6,8. Es decir, para método que teóricamente no precisa ingreso, en gran parte de los casos desde el inicio, media de estancia hospitalaria ha sido casi siete días. Y eh, 55% de sus pacientes. Eh, han sido tratados con primera línea de tratamiento y 45, de todas formas, precisaron segunda línea, eh, como ha sido marsupialización en nuestro caso. Al comparar los pacientes que desarrollaron infección durante, de, después del drenaje percutáneo con los que no desarrollaron eh, infección clínicamente significativa, hemos visto que el primer grupo con infección estaba en tratamiento de 53 días y el grupo sin infección eh, solo 22 días. Aquí es complicado establecer causa-efecto, dado que eh, cuanto más tiempo pacientes estaban con catéter de drenaje tenían más posibilidad de desarrollar infección. Pero también es verdad que después de presentar una, una infección significativa, habían dificultades de, de hacer marsupellicesión para no provocar una, una consecuencia más, más grave. En cuanto a carácter de infecciones, de, 4, 4, eh, de 44 pacientes habían 27 diferentes eh, gérmenes. En eh, 63% de los pacientes había infección polimicrobiana. Y como carácter en general hemos visto que había una infección comunitaria, habían entrococos, eh, streptococos, clepsiela, Solo menos de un por ciento de pacientes con ble, una infección comunitaria. También hemos observado que después del drenaje percutáneo había una correlación fuerte y positiva de, 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 tiempo, de visitas a servicio de urgencias relacionados con ese drenaje percutáneo. Es decir, cuanto más tiempo estaban los pacientes con drenaje, más visitas tuvieron a, a, a urgencias. El número de visitas aumentaba aproximadamente desde 25 a 30 días como podemos ver en esta, esta gráfica. Los motivos de visitas a urgencias en 50% de los casos han sido eh, visitas relacionadas con eh, infecciones, con complicaciones infecciosas, como fiebre, por ejemplo. En segundo lugar, ocupa, ocupaban motivos por obstrucción o pérdida de drenaje, pero también es verdad que gran parte de las obstrucciones han sido relacionadas con cambio de carácter de drenaje. Eh, que probablemente también estaba relacionado con complicación infecciosa, a pesar de que este paciente no tuvo una, unos, una manifestación clínica. Y por último, al comparar los pacientes que estaban con drenaje percutáneo, de, eh, con, eh, sí, drenaje percutáneo eh, menos de 30 días y más de 30 días, hemos visto que tasa de infecciones ha sido mucho mayor. Los pacientes que estaban con catéter más de un mes, eh, en 70, eh, 75% de los casos desarrollaban infecciones, es, en comparación con 15% de los pacientes que estaban menos de 30 días. Eh, también en 50% de los casos esos pacientes precisaron de repetición de drenaje en comparación con otro grupo que tuvo solo 6%. Y visitas eh, a servicios de urgencias eh, también ha sido mucho más alto con dos, media de 2,4 días. Eh, por tanto, podemos hacer conclusión que el tratamiento prolongado del linfocelia con drenaje percutáneo se asocia con visitas frecuentes al servicio de urgencias y con aumento de riesgo de infección, hospitalización y necesidad de repetición de drenaje. Y eh, efectivamente es necesario realizar más estudios prospectivos para evaluar el tratamiento alternativo y mejorar recomendaciones en, en ese sentido. Gracias. Gracias. Eh, no sé si hay alguna pregunta en la sala, algún comentario. No sé si se me oye... Sí, se oye muy bien. La pregunta es cuántos pacientes tenían emetor y qué hicieron con los pacientes si tenían emetor y tenían un hígado CD. No, no le quería. ¿Cuántos pacientes qué? Estaba con cironismo o con emetorismo. Es decir, si... Sí, sí, sí. Bueno, no, no, hemos realizado, no, no hemos estudiado esos datos porque nosotros cogemos los pacientes y ya al aplicar eh, tratamiento no hemos estudiado incidencia del linfocelio. De hecho, bueno, no, no le puedo responder a esa pregunta porque no, no, no estaba dentro del estudio. Sí, por favor. ¿Puedo? Sí, perdón. No, no, no pasa no, 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 nada. Para repetir el drenaje? Sí. Ya que la sí. Sí, en, en, en torno al 30% precisaron repetición. Eh, eh, sí, eh, nosotros repetimos drenajes cuando vemos que no había débito por ese drenaje. Habitualmente ha sido una pérdida, una obstrucción, es decir, no ha sido una repetición por eh, no ver resolución del infocelé porque ese si drenaje estaba bien colocado y eh, drenaba continuamente daba débito pues lo mantenemos así pero cuando dejaba de funcionar necesitamos a, a redrenarlo es lo que ocurría en muchas ocasiones porque cuando pacientes estaban en domicilio con sus drenajes a veces los perdían a veces eh, por eh, cambio de carácter de, de débito se obstruía y e nos repetimos, pero non ha sido como eh intento de aplicar primeira línea de tratamento, sino mantenerla porque porque non funcionaba suficientemente bien. En casos a ter No non hemos utilizado este método. Según a experiencia eh, desde, eh, Es decir, no, en este estudio tampoco está representado, pero una, una experiencia privada de, de, de nuestro servicio, no, propia de, de, de médicos en concreto, han sido resultados subóptimos por complicaciones más graves, incluso con rechazo de injerto por los fármacos eh, escleroterapéuticos. Eh, mi nombre es eh, Victoria Gómez. Yo, sí. eh, quería darte las gracias por, eh, porque has hecho un análisis exhaustivo de la historia natural del Infocele. Eh, yo soy urologo eh, y pertenezco al Hospital Ramón y Cajal. Eh, parece una complicación menor, o así lo hemos entendido siempre, y bueno, yo creo que es una complicación que da a nuestros pacientes mucha morbilidad. Eh, nuestra experiencia es la misma. Diciendo, los drenajes muchas veces permanecen cuando son volúmenes altos, en, eh, cuando los eh, drenas, permanecen mucho tiempo y eso eh, contraindica posteriormente un abordaje quirúrgico, porque hemos tenido, nosotros hemos tenido experiencias de complicaciones de peritonitis después de la marsupialización eh, con, eh, con una evolución eh, muy severa para, para el paciente. Eh, y quería preguntarte si tenéis alguna experiencia en algo que estamos nosotros utilizando últimamente, que es eh, la linfagiografía y la esclerosis eh, del linfocele, cuando los débitos eh, son muy altos. Eh, todavía no hemos tenido esa experiencia, pero justo en últimas sesiones hemos comentado que, bueno, al, al ver esos resultados, presentarlos, hemos, estamos buscando los métodos alternativos, y, eh, pero todavía, todavía no tenemos experiencia. Nuestra actitud ahora es, si tenemos un volumen de débito muy alto, intentar indicar la indicación de cirugía de forma muy precoz para no tener la complicación eh, posterior o la, eh, la contraindicación para hacer la cirugía y, si no, pensar en, en la linfagiografía y, y la embolización linfática. Sí, eh, nosotros también consideramos que probablemente tiene sentido aplicar una punción o drenaje percutáneo con un tiempo muy limitado, eh, entre, bueno, principalmente para descartar fuga o, infección, o una complicación infecciosa desde el principio, porque en nuestros datos eh, 10 pacientes de 109 han tenido linfocel infectado. Eh, también es verdad que la mayoría de los pacientes tuvieron fiebre, no presento esos datos aquí, es decir, que podríamos sospechar de entrada que tienen esa colección infectada, pero sería mejor antes de hacer marsupialización eh, asegurarnos que, que, este que es claramente linfocele, que no está infectado, que no es fuga, y después mm, con un tiempo prudente, bueno, según nuestros datos, 20-30 días, de no debe no pasar más de 20-30 días. Desde primera y segunda intervención. En mi opinión, mucho, menos. mucho menos, probablemente sí, probablemente sí. Pero bueno, sí, si es un, si un linfocele de gran volumen que sabes que vas a tener un dedito elevado, si puedo programar al paciente, es efectivamente nosotros también cultivamos el líquido. Una vez descartado que el paciente esté infectado, que es raro en una primera eh, punción, es infrecuente que eso te suceda, intentamos hacer una programación precoz. Si no soy capaz de hacer una programación precoz y sé que va a permanecer el drenaje puesto, entonces pienso en la otra alternativa, como os he dicho, de la linfageografía. Gracias, gracias por vuestras preguntas. Vale, eh, continuamos oh. con la siguiente comunicación. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Eh, la siguiente presentación eh, viene de la doctora Elena Cruzado Payán, del Servicio de Nefrología eh, del Hospital Clinic de Barcelona. Eh, de la implementación del uso de ADN libre de células derivadas del donante. Hola, buenos días. Eh, pues, como muy bien eh, me han presentado, os vengo a, a mostrar nuestra experiencia con el uso del cell free en nuestros pacientes trasplantados renales. Y es que, como muy bien sabemos, todavía a día de hoy necesitamos de métodos invasivos para poder hacer el diagnóstico definitivo de este rechazo del injerto renal y este método a día de hoy que tenemos es necesitamos de, de biopsiar este injerto. A raíz de esto es de lo que ha crecido la necesidad de poder disponer de biomarcadores no invasivos que nos permitan hacer este diagnóstico y, sobre todo, que nos permitan hacerlo de una forma más precoz. Y a día de hoy eh, uno de los que tenemos eh, más desarrollados y posiblemente más en uso es este DNA libre derivado de células del donante. Y es que este DNA libre se libera eh, por mecanismos de apoptosis y de necrosis al torrente circulatorio, eh, principalmente por daño de estas células del injerto renal, y entran a la circulación en conjunto con las... Eh, el DNA libre derivado del receptor, principalmente por mecanismos de apoptosis de las células hematopoieticas. Y es precisamente esta relación entre la cantidad que yo tengo de DNA libre de mi receptor eh, versus la que yo tengo de este donante, la que me va a, por, a permitir hacer establecer el riesgo eh, de que pueda tener un rechazo eh, en curso. Y es que sabemos que cuando se produce un daño de este eh, injerto, me va a aumentar la cantidad de este DNA libre de este. Eh, eh, donante. Y ya tenemos varias publicaciones que nos han establecido diferentes cut -off a la hora de sospechar de este rechazo. Ya con el estudio DART en el 2017 nos establecieron el cut -off del 1%, pero sí que posteriormente ya tenemos más bibliografía y más literatura que incluso proponen a tener que hacer una bajada a este, al 0,5%, sobre todo de cara a poder <coughs> captar, cazar rechazos borderline y celulares que no nos elevan tanto este cell-free y que estos niveles sí que se han correlacionado con una peor funcionalidad, funcionalidad del injerto a largo plazo. Con estas premisas, en nuestro centro, desde diciembre del 2020, tenemos la posibilidad de utilizar este biomarcador y aquí os traigo los resultados de biopsias concomitante a la determinación del cell free hasta diciembre del año pasado, haciendo extracción en tubos de plasma STREC para posteriormente hacer la determinación mediante técnicas de alosec. <coughs> en total... Os traigo los resultados de 172 biopsias concomitantes a la determinación del cell free, entre ellas 59 biopsias por protocolo y 113 biopsias determinadas por causa, en 33 receptores de donante vivo, 63, 66 de muerte encefálica, 10 de tipo 2 y 63 pacientes con la sistolia tipo 3, con una media de edad en estos pacientes de 59 más o menos 13 años y siendo en la mayoría de ellos varones. Como podéis aquí ver, en total, en estas 172 biopsias, hemos tenido 112 sin rechazo, eh, 19 rechazos borderline, 8 rechazos celulares y 30 rechazos mediados por anticuerpo. Entre estas eh, ausencias de rechazo, principalmente los resultados de anatomía patológica, cambios inespecíficos, iftar leves moderados, también necrosis tubulares agudas, alteraciones vasculares y ya en menor medida, eh, MAT, eh, recidiva de glomerulonefritis de base hallazgos compatibles con eh, nefropatía diabética, causa urológica o nefropatía por virus BECA. En cuanto a los rechazos celulares, aquí os traigo eh, las, los diferentes números dependiendo del grado de rechazo celular, ya que la bibliografía que disponemos eh, hoy en día se supone que a mayor eh, grado de rechazo celular, mayor elevación de cell free. Entonces, hemos tenido cuatro rechazos 1A, 21B, eh, 2A, no hemos tenido ninguno eh, 2B y eh, tres rechazos crónicos activos. Entrando ya en los valores que hemos obtenido de self-free en cada uno de estos grupos de pacientes, en los pacientes eh, sin rechazo hemos tenido una mediana de 0,33% de elevación de self-free, en los pacientes con rechazo borderline 0,40, en el rechazo celular 0,60 y en el rechazo moral 1,48, que eh, es exactamente sí, igual a lo que ya tenemos reportado en las diferentes bibliografías, en lo que podemos observar que realmente este biomarcador nos, nos es útil para... Eh, y diagnosticar los rechazos mediados por anticuerpos y que por contra no se eleva tanto y no podemos darle un tan buen uso en los rechazos borderline y rechazos celulares. Y en concreto, si, sí, como os he comentado antes, también os traigo los diferentes valores según el tipo de rechazo celular y podemos ver que en cambio en los 1A hemos tenido unos valores elevados, en torno al 1,31, versus 0,18 en el 2B, 0,45 en el 2A y 1,79 en el crónico activo. También es verdad, ¿no? La en este caso es pequeñito, tampoco podemos sacar conclusiones, pero sí que no hemos visto, hemos tenido unos valores bastante elevados en el menor grado de rechazo celular. Y si nos fijamos en los rechazos mediados por anticuerpo en estos pacientes de estos 30, 19 tenían deseas positivos y aquí sí que vemos unos valores estadísticamente eh, significativos entre eh, rechazo eh, borderline con desea positivo, unos valores de 234, versus los pacientes que no tienen estos deseas, que también apoya ya la bibliografía que tenemos eh, sobre esto, en que es precisamente en el momento que yo tengo un self-free alto con un desea positivo en el que tengo que ir a hacer la biopsia porque es en el que voy a encontrar el rechazo humoral. Y, por tanto eh, sí, que puedo, perdón, sí que puedo establecer ¿no? que este biomarcador es bueno eh, y se me eleva y tengo unos, eh, unas elevaciones estadísticamente significativas con la presencia del rechazo pero sin olvidar que esto principalmente es a expensas de rechazo moral. Y ahora donde estamos, después de tener esta evidencia y comprobar que tenemos estos hallazgos, cuáles son los siguientes pasos y en qué es lo que creo que tenemos que focalizarnos. Creo que tenemos que aprender a cómo usar este biomarcador en el rechazo borderline y sobre todo en el celular de bajo grado. Y que yo creo que en este campo, más que un papel diagnóstico, se afianzará en su papel pronóstico, en que valores por encima de 0,5 nos van a predecir que vamos a tener una peor funcionalidad de este injerto y posiblemente ver si tenemos que tratar diferente o tratar más a estos pacientes y que el papel que tenemos para su uso para monitorizar en los pacientes tras el tratamiento. Ya que si ya sabemos que cuando yo tengo el daño del injerto, este self-free se me eleva, eh, lo diagnostico, lo trato, este, estos valores tienen que ir de bajada y si yo voy haciendo determinaciones seriadas voy a poder ir viendo cómo se va normalizando hasta sus valores previos a este rechazo. Y de hecho eh, ya tenemos trabajos, este es del del año pasado, otros compañeros utilizando también este biomarcador en que ven esta evidencia de esta normalización progresiva con el, con el uso del tratamiento y que a lo mejor pues también nos puede ayudar o plantearnos si nos puede ahorrar estas biopsias que muchas veces tenemos que hacer de, de control de tratamiento. Y esto es todo por mi parte. Muchas gracias por la atención y si ten, tenéis cualquier pregunta. Eh, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? En el... sí. ¿Cuál es? No eh, no te, debemos de olvidar que uy, no, sé. no podemos olvidar que tiene un coste no es como sí. medir la creatinina es eh, caro con qué tiempos o a qué grupo de pacientes crees que le puede beneficiar sí. más esto y finalmente eh, para el grupo vuestro grupo realiza Biopsias por protocolo. Entonces aquí tiene mucha utilidad, pero muchos grupos que no realizan biopsias por protocolo, bueno, es otra historia. Pero tampoco te puede sustituir del todo a la biopsia por protocolo porque no estás detectando los rechazos celulares. ¿La sustituirías? ¿No la sustituirías? Gracias por, por la pregunta. En relación a, a, a lo primero que que refiere, evidentemente tiene a día de hoy un alto coste. Eh, entonces, hemos, que hemos tenido la experiencia y hemos podido hacer una monitorización seriada que sí que nos ha permitido llegar a, a estas conclusiones, pero sí que creo que principalmente a día de hoy el, el papel que más eh, uso le podemos dar es en el paciente. Que tienes tu reticencia a biopsiarle. El paciente, a lo mejor en tratamiento con anticoagulante, en paciente crees que podemos tener una complicación con esta biopsia. Aquí yo creo que este biomarcador nos puede dar una gran ayuda, porque si yo hago esta determinación y me salen unos valores bajos, me puedo quedar más tranquilo en no ir a, a insistir en hacer esta biopsia del injerto. Aquí creo que es el donde tenemos, con el coste que tiene actualmente, donde podemos tener el, el mayor uso. Y después, en lo que me refiero, es preguntas de cara a las biopsias de protocolo. Claro, es que tenemos ese problema, el rechazo borderline no lo estamos eh, cogiendo, el celular de bajo grado, aunque nosotros sí que hemos tenido estos cuatro pacientes que por contra sí que han tenido unos valores muy elevados, eh, pero en la biografía también el rechazo borderline no, no lo estamos cazando. También es verdad que hay centros que rechazos borderline no, no se plantean tratarlo. Es a, lo mejor, no, pues a lo mejor este biomarcador nos puede ayudar a es decir esto que tenemos, tenemos que estar tratando, estamos tratando algo que lo vemos, nos ponemos nerviosos y decimos poner un tratamiento, pero a largo plazo no nos está aportando nada. A lo mejor aquí también tendríamos, tendría su cabida y por eso creo que tendré, tenemos que aprender a usarlo. Y de cara a de protocolo puede ser complicado. A lo mejor, más que en, la, en el protocolo del post-trasplante, nosotros también hacemos, cuando hay un rechazo, por ejemplo, un humoral, lo tratamos, hacemos la biopsia de control de posttratamiento. Pues a lo mejor si hacemos una seriación de self free en este paciente y vemos que ha normalizado nivel, pues podemos plantear ahorrarnos no hacer esta biopsia de control. Y uh, los niveles eh, bajan y si se mantienen bajos, o sea, correlaciona muy bien con la clínica, o sea, que me parece muy adecuado para la monitorización. Sí, bueno, felicitaciones por la presentación. Eh, a las que tenéis más o los que tenéis más experiencia con el uso, con la medición de, de este DNA. Eh, hablando de la monitorización después de un tratamiento por rechazo, se haya detectado un, un incremento del, del DNA, tratas al paciente con las medidas indudablemente agresivas con las que se trata de un rechazo moral, el, ¿cómo utilizamos esa monitorización? Porque si mejora, nos quedamos todos muy tranquilos porque comprobamos que efectivamente está mejorando. Y si no mejora demasiado... Es decir, si va bajando pero comprobamos que sigue habiendo daño, ¿cómo puede modificar la actitud que tengamos? ¿Qué hacemos además de haber puesto rituximab, plasmafénesis, etcétera? Claro, si lo hemos hecho solamente una primera tanda y veo que no baja y me decido, voy a adelantar esta biopsia de control de tratamiento, a lo mejor le alargo este tratamiento. O me planteo, pues voy con rituximab, voy a hacer una determinación de, de CD20, ver cómo están las células y si tengo que administrar más dosis, menos dosis. Yo creo que hay un aspecto respecto al, al rechazo borderline que es muy interesante. El rechazo borderline en, en biopsias de protocolo en que el paciente no tiene disfunción, la actitud quizás no es la misma que en el rechazo borderline que es una biopsia por causa. Yo creo que aquí hay una oportunidad de decir, como no sé si lo puedo debo o no lo debo tratar, porque no sé lo que va a ser mejor, es monitorizar y el self-free nos puede ayudar eh, si lo monitorizamos al poco tiempo para decidir si hay cambios o no y en ese caso quizás cambiar la actitud y tratar O sea que de entrada te puede ayudar a tener una un actitud más conservadora en ese paciente. muy bien ¿no? muy bien bueno. bueno pues pasamos a a la siguiente presentación. Que se titula Tiempo en Diálisis previo al trasplante y supervivencia del paciente trasplanta... no. tras trasplante renal. Es Patricia Fox del Hospital. Universitario. De, de Canarias, perdona. Gracias. Eh, buenos días. Vamos a comenzar con la presentación del trabajo. Como todos sabemos. A día de hoy, el trasplante renal de donante vivo anticipado constituye la mejor opción de terapia renal sustitutiva eh, disponible. Sin embargo, pues como sabemos, la mayoría de los trasplantes que vamos a realizar van a proceder de un donante cadáver y además habiendo estado el paciente en, un, en diálisis previamente durante en la mayoría de los casos. Por otra parte, aunque, clásica, aunque es evidente que el trasplante renal tiene unos mejores resultados de supervivencia respecto a la diálisis, las mejorías que han tenido lugar en los últimos años en las técnicas de diálisis pueden haber disminuido estas, estos beneficios. Y por último, eh, aunque clásicamente se ha asociado un mayor tiempo en diálisis con unos peores resultados de supervivencia del paciente, incluso del injerto renal, lo cierto es que muchos trabajos que han estudiado este tema no han conseguido eh, demostrar una asociación significativa. Eh, con todo ello, nosotros nos planteamos como objetivo primario de este trabajo. Eh, estudiar el efecto del tiempo en diálisis pretrasplante sobre la, sobre la supervivencia del receptor y de forma secundaria analizar este mismo efecto sobre sus poblaciones específicas de pacientes como los diabéticos o los pacientes años. Para ello hemos realizado un estudio de cortes retrospectivo eh, incluyendo todos los receptores de trasplante renal de donante cadáver realizados en nuestro centro entre los años 1981 y 2022, con una mediana de seguimiento de siete años. Durante este periodo se realizaron en nuestro centro un total de 2.857 trasplantes. De todos ellos, un 27% de los receptores habían estado en diálisis durante un periodo de tiempo inferior a un año previo al trasplante, un 30% entre uno y dos años, un 18% entre 2 y tres y eh, un, casi un 23% más de tres años. Cuando analizamos las características de, de los receptores agrupados en estos grupos en función del tiempo en diálisis, encontramos, al igual que se ha encontrado en otros trabajos previos, pues que los grupos no eran homogéneos. Eh, como podemos ver, los pacientes que habían estado eh, más de tres años en diálisis previamente al trasplante eran en general más jóvenes, con un menor porcentaje de diabéticos, una mayor representación del grupo cero. Como era de esperar, había mayor porcentaje de retrasplantes e hipersensibilizados y también presentaron con más frecuencia función renal retrasada y rechazo agudo en el post-trasplante, a pesar de lo cual no se encontraron diferencias significativas en la incidencia de un filtrado inferior a 30 en el momento del alta. Durante el periodo de seguimiento tuvieron lugar un total de 900 éxitos, con una mortalidad en torno al 35% para los pacientes que habían estado un periodo eh, de más de dos años en diálisis antes del trasplante, siendo esta mortalidad superior, sin, eh, significativamente superior a la, la de los receptores que habían tenido unos tiempos en diálisis inferiores. Eh, cuando realizamos el análisis de Kaplan-Meyer para valorar las diferencias en la supervivencia, encontramos que los pacientes que habían estado entre 2 y tres años en diálisis pretrasplante y, sobre todo, aquellos que habían estado más de tres años, presentaron las peores curvas de supervivencia de forma significativa. Uh, Perdón. Mm. Eh, en primer lugar, realizamos un análisis univariado para valorar la asociación entre el tiempo en, di en diálisis y la mortalidad sin ajustar por otros factores y encontramos que un mayor tiempo en diálisis pretrasplante se asoció de forma significativa con una mayor mortalidad, independientemente de la época en la que se realizara el trasplante, es decir, tanto en los periodos más eh, antiguos de nuestro seguimiento eh, como en los trasplantes realizados en las últimas décadas. Esta significación se mantuvo significativa tras ajustar por otros factores. Así en el análisis multivariado encontramos que un mayor tiempo en diálisis se asoció con un incremento significativo del riesgo de muerte independientemente de la edad del receptor, de la presencia de diabetes o cardiopatía isquémica o de una peor eh, función renal basal, que fueron otras variables que se asociaron de forma independiente con una mayor mortalidad. Concretamente en este modelo, teniendo en cuenta el tiempo en diálisis como una variable cuantitativa, encontramos que por cada año que pasaba el paciente en diálisis antes del trasplante, su riesgo de muerte se incrementaba en un 11%. Eh, utilizando este mismo modelo y ajustando por las mismas variables, pero teniendo considerando el tiempo en diálisis como una variable eh, categórica encontramos estos resultados. Aquí en la parte superior podemos ver los resultados eh, teniendo en cuenta todo el conjunto de los pacientes y encontramos que comparado con haber estado un periodo inferior a un año en diálisis pretrasplante, los pacientes que habían estado entre uno y dos años no vieron incrementado de forma significativa su riesgo de muerte. Sin embargo, ya cuando nos vamos a los pacientes que estaban entre, habían estado entre dos y tres años en diálisis pretrasplante, Vimos que el riesgo de muerte se incrementaba de forma significativa en 1,5 veces y para los pacientes que habían estado más de tres años, este riesgo se duplicaba. En un siguiente paso, lo que hicimos fue estratificar a los pacientes en función de la presencia o no de diabetes. Aquí podemos ver el resultado para los pacientes eh, no diabéticos, que vemos que es bastante similar a lo que encontramos cuando eh, analizamos a todo lo, el conjunto de los pacientes. Con un incremento significativo de la mortalidad a partir de los dos años en diálisis y con unos hazard ratios bastante similares. Sin embargo, cuando analizamos a los pacientes diabéticos, vemos que este riesgo parece incrementarse de manera que los pacientes que habían estado entre dos y tres años ya tienen un incremento del riesgo que se duplica y para los pacientes con más de tres años eh, se incrementa hasta 2,5 veces de forma significativa. Eh, a continuación, lo que hicimos fue realizar lo mismo, pero estratificando en esta ocasión por la edad mayor o menor de 60 años. Eh, a diferencia de lo que vimos en los pacientes diabéticos, encontramos que el tiempo en diálisis parece afectar más a los pacientes más jóvenes, de manera que podemos ver que los menores de 60 años vemos un incremento de riesgo eh, de muerte significativo a partir de los dos años, pero que cuando miramos a los pacientes mayores de 60... Solo encontramos un incremento de la mortalidad significativo para aquellos pacientes que habían estado un periodo superior a los tres años en diálisis y además con un incremento de riesgo que es inferior al encontrado en los pacientes más jóvenes para el mismo periodo de tiempo en diálisis. Finalmente lo que hicimos fue combinar ambas estratificaciones, eh, la edad y la diabetes. Eh, podemos ver para los pacientes menores de 60 años que tanto los diabéticos como los no diabéticos mostraron un incremento de riesgo eh, de muerte significativo a partir de los dos años en diálisis, pero sin embargo, cuando miramos a los pacientes mayores de 60 años, solo los no diabéticos y con más de tres años en diálisis pretrasplante eh, presentaron un incremento de la mortalidad significativa, mientras que para los eh, mayores de 60 años y diabéticos, el tiempo en diálisis no consiguió demostrar un incremento significativo del riesgo de muerte. Obviamente estos resultados hay que eh, valorarlos con cautela, puesto que el tipo de, este tipo de análisis está sujeto a diversos sesgos, pero una posible explicación que nosotros valoramos es que este tipo de pacientes mayores y diabéticos tienen un incremento de riesgo eh, de muerte basal ya tan elevado que el tiempo en diálisis no parece eh, afectarles de una forma tan importante como a los pacientes más jóvenes. Finalmente, comentar en cuanto a la causa de muerte que un mayor tiempo en diálisis pretrasplante se asoció con un incremento de la muerte de causa cardiovascular de forma significativa. En cuanto a las limitaciones del estudio, son varias. En primer lugar, el tratarse de, de un estudio retrospectivo, aunque intentamos ajustar por todos los factores en el análisis multivariado, pues siempre está sujeto a diversos sesgos y riesgos competitivos que todavía estamos pendientes de analizar. Eh, con técnicas estadísticas más complejas eh, y pues no podemos extrapolar, es cierto que no podemos extrapolar nuestros resultados a otras poblaciones ni a otras épocas. con, el, con todo nosotros concluimos que el tiempo en diálisis previo al trasplante renal de durante el cadáver se asocia de forma significativa con la supervivencia del paciente. En nuestra serie este, esta asociación se hace significativa a partir de los dos años, manteniéndose en, los, en el efecto en los pacientes diabéticos, pero que parece reducirse en los pacientes mayores de 60 años. Con todo, son necesarios más estudios que permitan confirmar estos resultados. Y muchas gracias. No sé si tenéis algún comentario, alguna pregunta. Bueno, sin más, es un poco lo que has comentado, ¿no? Esa, eh, bueno, que tengas pacientes ¿no? que sean eh, mayores de 60 años y que, sin embargo, parece que no les, que no les afecte el tiempo tan... de diálisis ¿no? tan largo. Curiosamente, en principio, eh, los pacientes con mayor comorbilidad y demás, pues al final, eh, la, su, riesgo la, la, la probabilidad es, su riesgo de muerte es mayor, alto, ¿no? En, no en, este, en cambio, que en vuestro estudio, persona. pues no. No parece cumplirse, ¿no? Que es un poco sí. llamativo. Quizá con lo que has dicho, no, los, eh, la muestra que es un estudio retrospectivo y ciertos sesgos en la selección de pacientes, ¿no? Sí, estamos pendientes de hacer más análisis para uh -huh. comprobar los resultados. Muy bien. Gracias. Gracias. Bueno, buenos días, es un placer estar con vosotros. Voy a abordar el tema de trasplante renal sin transfusión sanguínea en Testigos de Jehová. La comunidad religiosa de Testigos de Jehová suma más de 6 millones de personas en todo el mundo. En España, uno de cada 397 habitantes es testigo de Jehová. Debido a las doctrinas de su fe, los pacientes testigos de Jehová no aceptan las transfusiones de sangre, constituyendo un verdadero desafío clínico frente a un procedimiento quirúrgico. Además de no aceptar las transfusiones de sangre y sus cuatro componentes principales, la decisión sobre la aceptación de otros eh, componentes de sangre u otros procedimientos es una decisión de elección personal. De hecho, el trasplante de órganos no fue aceptado por los testigos de Jehová hasta los años de 1980. Y cuando la transfusión de sangre no es una opción, se abre la puerta a la búsqueda de nuevas alternativas. Así, con el uso de estrategias de conservación de sangre tanto preoperatorias, intraoperatorias y posoperatorias, han permitido realizar con éxito múltiples procedimientos quirúrgicos en un ambiente libre de transfusiones, como los que podemos ver en esta diapositiva en una cohorte de testigos de Jehová. En Brasil eh, se realizó un estudio retrospectivo que analizó a 143 pacientes testigos de Jehová comparados con un grupo control de pacientes que fueron sometidos a trasplante renal entre los años de 1989 y 2018. Aquí, evaluaron la incidencia de indicación de transfusión sanguínea en la primera semana post-trasplante, la proporción de pacientes que tuvieron un descenso de hemoglobina de más de 2 gramos sobre decilitro en la primera semana post-trasplante, así como las complicaciones hemorrágicas que requirieron reintervención quirúrgica, la prescripción de agentes estimulantes de eritropoyetina y la concentración media de hemoglobina, tanto en el pretrasplante durante la primera segunda semana del trasplante y su evolución a un año. Bueno. En cuanto a las indicaciones de transfusión sanguínea, realmente no hubieron eh, diferencias significativas eh, cuando se comparó a ambos grupos. Tampoco hubieron diferencias significativas en cuanto a la proporción de pacientes que tuvieron descenso de hemoglobina de más de 2 gramos sobre decilitro. Tampoco diferencias en cuanto a la reintervención de eh, debido a complicaciones hemorrágicas ni al uso de agentes estimulantes de eritropoyetina. Ahora, del total de grupo de pacientes eh, testigos de Jehová que tuvieron indicación para transfusión sanguínea, finalmente tres de ellos y previo un consentimiento formal por parte del paciente, pues eh, finalmente recibieron transfusión de glóbulos rojos. Y de los pacientes que requirieron reintervención por complicaciones hemorrágicas, la hemoglobina más baja oscilaba entre 5 a 8 gramos sobre decilitro. En esta gráfica podemos ver que realmente no hubieron diferencias en cuanto a la evolución temporal de los valores medios bueno, de hemoglobina durante el primer año cuando se compararon ambos grupos. En el año 2016, en el Hospital del Mar se activó el programa de trasplante renal sin sangre para testigos de Jehová y para llevar a cabo este programa se valoraron a los pacientes testigos de Jehová candidatos a trasplante renal procedentes de las diferentes comunidades autónomas. Estos pacientes fueron valorados en su totalidad por anestesiología, donde se confirmó la vigencia de los documentos de voluntades anticipadas y se confirmó también qué componentes de sangre rechazan y qué opciones de tratamiento aceptarían. Se estableció como un requisito tener una hemoglobina pretrasplante de más de 13 gramos sobre decilitro. Así, el objetivo de nuestro trabajo fue evaluar la viabilidad y seguridad del programa de trasplante renal libre de sangre para pacientes testigos de Jehová y examinar la incidencia de complicaciones hematológicas. Este fue un estudio descriptivo de una corte retrospectiva de 20. Siete pacientes testigos de Jehová que fueron sometidos a trasplante renal de donante vivo o fallecido entre los años 2016 y 2023. El receptor tenía una edad media de 61 años. En casi la mitad de los casos eran de sexo femenino. La principal causa de enfermedad renal crónica fue la poliquistosis renal. En un 85% de los casos estos pacientes estaban sometidos a hemodiálisis con un tiempo medio de espera de pretrasplante de 3.5 años. El PRA eh, calculado medio de esta población fue de 33%, de hecho tuvimos tres casos de pacientes retrasplantados y nueve casos de pacientes hipersensibilizados. En cuanto al donante, también tenía una edad media bastante parecida, 62 años, igualmente en su mayoría el sexo, eran de sexo femenino. Y en cuanto al tipo de donante, podemos ver en la gráfica la, eh, el marcado predominio de la sistolia controlada y un crecimiento paulatino con los años del donante de vivo. En cuanto a las variables relacionadas al trasplante renal, el tiempo de isquemia fría fue de 11 horas, en 9 casos se tuvo que utilizar timoglobulina, esto en relación con el número de casos de pacientes hipersensibilizados, la inmunosupresión de mantenimiento de fortic y prednisona estuvo eh, presente en el 67% de la población y un 41% de la población presentó función retrasada de injerto. Del total de 27 pacientes, en un 100% aceptaron el uso de recuperador celular y en un 81.4% aceptaron el uso de cero albúmina. En esta gráfica podemos ver los datos en cuanto a la seguridad hematológica. En el pretrasplante, la hemoglobina medrea eh, era de 14 gramos sobre decilitro. Durante la primera semana hubo un descenso de 4 gramos sobre decilitro. De hecho, aquí tuvimos cuatro pacientes con un descenso de hemoglobina de más de 7 gramos sobre decilitro y eh, hubo una recuperación hasta 11 gramos sobre decilitro al alta de, de los pacientes. Eh, un 74%, 74 de los pacientes eh, requirió uso de, con agentes estimulantes de eritropoyetina y un 59% eh, uso de hierro endovenoso. Tuvimos complicaciones, tres casos de hematomas: eh, uno perirenal, uno de pared abdominal y uno retroperitoneal. Estos dos últimos requirieron reintervención quirúrgica y, de hecho, cuatro pacientes requirieron soporte eh, vasoactivo en el postoperatorio inmediato. En el seguimiento post-trasplante, eh, 11 pacientes fueron derivados a su centro de origen, uno de ellos no cumplía el tiempo de seguimiento de 12 meses de evolución y uno de ellos fue éxitos con injerto funcionante a los 11 meses post-trasplante. Del total de 14 pacientes, aquí podemos ver la evolución de la hemoglobina en el tercero, sexto y dosavo mes. Vemos que prácticamente alcanza los valores del pretrasplante. De estos 14 pacientes, tres pacientes de ellos fueron sometidos a biopsia por indicación. Tuvimos dos diagnósticos de rechazo celular y uno de rechazo humoral. Y en la gráfica podemos ver eh, la función renal a los 12 meses post-trasplante, expresado en filtrado glomerular de cada uno de los pacientes. Y eh, teníamos un filtrado medio de 53 ml minuto. Y de hecho, la supervivencia del injerto y del paciente a los 12 meses de evolución de este total de 14 pacientes fue del 100%. Así podemos concluir que en nuestra cohorte de pacientes testigos de Jehová, que cumplieron 12 meses de seguimiento, no se observaron complicaciones de riesgo vital. Todos los pacientes optaron por tratamiento con recuperador celular y, de hecho, solo en un caso lo requirieron. La hemoglobina media del trasplante fue de 13.9 gramos sobre decilitros y al alta de 11 gramos sobre decilitros. Um, la opción de trasplante renal sin sangre es viable. Una cuidosa, cuidadosa valoración del receptor y de los riesgos hemorrágicos pre-trasplante y un estrecho manejo multidisciplinar tanto en el pre- y posoperatorio son claves para el éxito de este procedimiento. Finalmente, muchas gracias al equipo multidisciplinar de trasplante, a mis compañeros y a vosotros por escucharme en esta mañana. No sé si alguien tiene algún comentario. Por favor. No sé si eran trasplantes de vivo y se pudo suspender con antelación o se hizo la cirugía tomando el, el tratamiento. En todos los casos, inclusive en caso de donantes de fallecidos, se suspenden previamente estos tratamientos. Bueno, el antiagregante no, pero el anticoagulante sí. O sea que se, eh, eh, nos puedes decir si, si estos casos se hicieron con antiagregación. Eh, lo, lo, lo pregunto porque en nuestro, en nuestro centro en general consideramos una contraindicación trasplantar a un paciente que no se pueda suspender la antiagregación con antelación, claro, por el riesgo. No, eh, lo único que está contraindicado en nuestro protocolo es que tuvieran doble antiagregación. Estos pacientes sí que no se trasplantan, pero si tuviesen un solo antiagregante, no es ninguna contraindicación. La, el anticoagulante sí que se suspende eh, previo al trasplante, en el caso sí, del, sí, sí. del donante de vivo y del donante fallecido, pues se hace una reconversión en las horas previas. ¿En algún caso usaron autotransfusiones? En cuanto al tema de recuperador celular, no se hacen autotransfusiones, que más bien sería en cuanto al tema de hemodilución homogolémica, que esto sí que sería como una autotransfusión, pero se recuperaron en un caso de ellos, de hecho, eh, la sangre del hecho quirúrgico, Estos, eh, los elementos por vez de esta sangre se separaron y finalmente los eritrocitos pues, fueron repuestos al paciente. Ah. Enhorabuena porque. Yo creo que ofrece una alternativa a estos pacientes, ¿no? El, mi, mi cuestión es respecto al trasplante de donante vivo, donde hay situaciones en que es el donante o son ambos los que son testigos de... De Jehová y no admiten. Yo personalmente creo que un donante vivo, el donante, no se debería aceptar una, una, donación, una donación sin sangre, porque tiene, evidentemente, otras alternativas. Porque si les eh, negamos la donación por otras causas de riesgo a corto o a largo plazo de enfermedades, es obvio que, per, pienso personalmente, que imagino que hay un debate ético aquí que se podría abrir, es obvio que les estamos ofreciendo un riesgo de mortalidad inmediata y, y no tenía sentido negar la donación para prevenir otros problemas y no negarla en el caso concreto del riesgo desangrado. No sé qué actitud tenéis vosotros. Bueno, eh, realmente tuvimos muchos casos de donantes eh, testigos de Jehová. La hemoglobina media en, en sí previo al trasplante no es diferente al resto de los pacientes. Eh, se asumen los riesgos. Yo quería hacer una, una pregunta, observación respecto... Yo creo que es posible que alguien en la sala, al hablar de autotransfusión, esté pensando en la doble opción, una en la recuperación de sangre durante la cirugía y otra en, en la reserva de sangre del propio paciente, tratamiento en el banco de sangre para que se pueda ser transfundido. A este respecto, yo he tenido dos experiencias de pacientes testigos de Jehová en diálisis antes de que tuviéramos otro el protocolo de, de trasplante del testigo de Jehová, en ambos casos les propuse la posibilidad de estudiar con el Banco de Sangre el, el coger sangre de ellos mismos y se negaron los dos. Porque, según me dijeron los testigos de Jehová, no aceptan sangre procesada, ni incluso la suya. Con lo cual, la, quien no tenga disponibilidad de un recuperador de sangre no va a disponer, desde luego, de esa solución. No sé si la experiencia vuestra es esa o si concuerda con lo, lo que os contaron los pacientes a ese bueno, respecto. Bueno, en ¿no? los estudios que se realizó para realizar este trabajo... Eh, realmente los pacientes testigos de Jehová se niegan a las es. autotransfusiones, incluso Eso. si es, bueno, incluso sea de su sangre y que se guarde previamente. Sí. O sea, lo único que aceptan es que tenga un circuito continuo, incluida la hemodiálisis, por ejemplo. Y una última pregunta también a los que tenéis cierta experiencia, porque nos ha pasado algo sorprendente, y es que al, al crear el protocolo de trasplante del testigo de Jehová, nosotros también eh, intentamos establecer como condición previa trabajar el aumento de la hemoglobina del paciente con agentes estimuladores, hierro, para bueno, pues para llegar con un margen mayor. Y nos lo ha tumbado el comité de ética. Nosotros no esperábamos eso. El comité de ética del hospital nos ha dicho que no se debe, que no es ético que tú eh, aumentes la hemoglobina por encima de los valores límite que indican las guías y nos obliga. A meter a los pacientes en un problema de trasplante con las hemoglobinas que indican las guías, que como sabéis son una porquería de guías por trabajos mal hechos en su día. No sé si les ha pasado a vosotros en algún caso. Lo mismo, Juan Carlos, que me hablas de quitar la anticoagulación. Pues tampoco nos dejaría, menos que nos lo hemos contado. ¿no? no nos dejaría porque dice, no, tú no puedes, digamos, salirte de guía, someter al paciente en un riesgo. No, no, no es que le preguntes, ¿eh? no, 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 sin preguntarle, no, le puede, no puedes actuar contra guía, aunque, pensemos todos, es para un beneficio mayor. No sé si a vosotros os ha pasado o alguien tiene alguna experiencia de eso. A nosotros, ver... que de no poder pues, sea, pues, de no poder hacer online, de acceso vascular, eh, podía ser mayor. No tuvimos a ese nivel problema con el comité de ética porque pues, supongo que a lo mejor entendieron que el beneficio del trasplante era superior a la hemoglobina de 13, pero a veces es complicado la interlocución cuando el paciente está periférico, ¿no? Y, y bueno, y tienes, bueno, es que son las dos opciones que hay. Y respecto a la pregunta de Juan Carlos, sí que los pacientes se trasplantaron antiagregados, o sea, los dos que muestra Carol son llegaron con aspirina al momento del trasplante. Muy bien. Pues... Bien, yo, yo tengo una, una pregunta. En, perdona, niños no habéis hecho ninguno, ¿verdad? No, ninguno. Y hay, no sé sobre… Es, es un tema bastante conflictivo, ¿no? Bueno, en la corte que revisamos del equipo de Brasil sí que habían 10 casos de pacientes pediátricos, pero aquí el tema de la transfusión es completamente distinta. En caso de que hubiera riesgo… Eh, inminente de muerte, eh, independientemente de lo que digan los padres, uh -huh. pues vamos a actuar como se, se actuaría en cualquier tipo de pacientes. Uh -huh. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Bien. La siguiente comunicación es eficacia y seguridad de los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa 2 en trasplantados renales de Nereo Armaech del Hospital de Cruces. Adelante. Vale, gracias. Buenos días. Eh, bueno, como sabéis, los IS han sido una revolución ¿no? en el manejo de la enfermedad renal crónica en los últimos años. Eh, bueno, como dejan evidente también las nuevas guías que ha digo publicadas este año y bueno, su beneficio eh, reino y cardioprotector también ha sido eh, pues, demostrado ¿no? en los trasplantados renales. Eh, la limitación un poco que hay en esta población es que quedaron fuera de todos los ensayos clínicos. Y todo lo que hay publicado son estudios observacionales hasta ahora. Entonces, bueno, con este estudio, eh, lo que hemos querido hacer eh, ha sido un estudio observacional retrospectivo. Es verdad que es una N muy pequeña, eh, participaron 66 trasplantes renales y se recogieron todos los datos de aquellos pacientes que llevaban un año eh, completo de tratamiento. O, eh, al inicio de diciembre de 2023, es decir, aquellos pacientes que habían iniciado el tratamiento un año antes eh, de diciembre de 2023, por lo menos, y se recogieron un poco los datos eh, al inicio, a los tres meses, a los seis meses y eh, al año eh, de todos los beneficios que estaban publicados, ¿no? eh, mediante la historia eh, clínica electrónica y también durante este año los efectos secundarios que presentaron estos eh, estos pacientes. Entonces, bueno. Eh, un poco describiendo eh, la muestra, eh, la edad mediana era de 70 años, el 33% eran mujeres, eh, con un IMC medio más o menos de 30 kilogramos metro cuadrado, eh, eh, bueno, y el 18% eh, bueno, tenían antecedentes de cardiopatía isquémica y un 6% de insuficiencia cardíaca. Respecto a la etiología de la enfermedad renal crónica, el 36% eran no filiadas, casi un 20% una glomerulopatía y el 16,7% eran secundarios a una enfermedad renal diabética. Y respecto a la inmunosupresión al inicio del t 2 la mayoría, como podéis ver, estaba con la triple terapia estándar. Vale. Luego, eh, eh, casi todos eran diabéticos, casi el 93%. ¿no? La mitad eh, pues estaban diagnosticados de diabetes mellitus tipo 2 eh, previo al trasplante y la otra mitad eh, desarrollaron esa diabetes post-trasplante. Solo el 7,6% eran pacientes no diabéticos. Eh, llama la atención un poco al inicio del ISGLT2 el 60% eh, estaban insulinizados y luego bueno el reparto del ISGLT2 eh, que iniciaron eh, pues es bastante similar no es verdad que hay un porcentaje algo mayor de los pacientes que iniciaron con vale respecto al tiempo que transcurrió eh, desde el trasplante al inicio del ISGLT2 eh, como mediana fueron eh, cuatro años más o menos y en el primer año post trasplante se inició el ISGLT2 en un 12% de, de estos pacientes vale respecto a los resultados bueno siempre teniendo en cuenta que es una n muy pequeña es un estudio observacional retrospectivo y bueno pues que esto eh, puede dar eh, pues eh, eso, eh, factores de confusión también en los, en los resultados analizados. ¿no? Pero bueno, sí que se ven eh, cambios significativos en lo que respecta al índice de masa corporal, si comparamos eh, los resultados a los seis meses y a los doce meses eh, respecto al, al IMC basal. ¿no? Eh, respecto a la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica, eh, no se vieron eh, cambios estadísticamente significativos. Eh, la tasa de filtrado glomerular eh, sí que se vio un descenso ¿no? estadísticamente significativo que bueno, eh, se interpreta en contexto de la evolución ¿no? de la eh, enfermedad renal crónica. Lo que habría que hacer es compararlo con un grupo control que no recibiera este tipo de tratamiento, ¿no? con eh, pues eso, los conflictos éticos que esto podría tener. ¿no? Porque si hay un, un fármaco que ya ha demostrado el beneficio en este grupo, pues. Eh, respecto al urato, eh, sí que se ve eh, pues eh, que mejora ¿no? el control de urato, eh, más o menos eh, 0,3 miligramos de cilitro. Sí que es verdad que es comparando siempre eh, tres meses, seis meses y doce meses, enfrentándolos al basal. ¿no? Luego, como podéis ver, eh, no, eh, no existen esos cambios estadísticamente significativos si los comparas eh, respecto a tres meses o respecto a seis meses. En el magnesio también eh, se vio un aumento de, de los niveles de magnesio, eh, pues eso, más o menos eh, eh, 0,2 eh, miligramos de cilitro, más o menos, eh, comparando igualmente que los anteriores, ¿no? siempre comparando con el basal. Eh, a los seis meses enfrentándolo con basal y a los doce meses enfrentándolo con basal. Y luego es verdad que ese aumento de magnesio no se mantiene en el tiempo, ¿no? Si comparas seis meses con tres meses o doce meses con seis meses, pues no, ha, no hay ese cambio estadísticamente significativo. Respecto al cociente de albumina creatinina eh, no se vieron cambios significativos, y que es verdad que si nos fijamos en la mediana de, que presentaban de albuminuria ¿no? en miligramos gramos creatinina eh, al inicio de sglt 2 pues eh, sí que son mayores de 30, pero bueno, tampoco es eh, una luminuria tan grande. Eh, respecto a la evolución de hemoglobina, eh, se ven también eh, un aumento de la hemoglobina, ¿no? más o menos de 0,3 gramos de cilitro, comparando los resultados a los 6 meses con el basal y a los 12 meses con el basal, eh, sin mantenerse esos eh, cambios estadísticamente significativos, si enfrentas los resultados de 6 meses y 12 meses con los de 3 meses y 6 meses respectivamente. Y respecto a la hemoglobina glicosilada, sí que se vio eh, una disminución de hemoglobina glicosilada, sobre todo eh, los tres primeros meses, de 0,5%, más o menos. Vale. Eh, en cuanto a los efectos adversos, eh, de estos 66 pacientes, 9 de ellos, un 13,63%, presentaron un episodio de infección del tracto urinario. Eh, 5 de ellos eh, fueron mujeres y 4 varones. Eh, uno de ellos eh, requirió ingreso por eh, sepsis, ¿no? eh, fue secundario a esta infección de origen urinario. Y eh, todos ellos eh, no tenían antecedentes en el año eh, previo al inicio de ISGLT2 de eh, infecciones del tracto urinario, aunque sí que es verdad que mirando el histórico eh, se ve cómo eh, bueno, aumenta la probabilidad ¿no? de, de desarrollar o de tener ¿no? un episodio de infección del tracto urinario si sí, en los años previos, no en el año previo justamente, pero sí que sí, sí hay historia ¿no? de infecciones del tracto urinario. Y bueno, se suspendió el fármaco en un 6% eh, de los casos, en cuatro pacientes, ¿no? dos de ellos por mala tolerancia digestiva, eh, uno con, por candidiasis genital y otro por eh, deterioro agudo de función renal. Eh, las conclusiones ya para terminar, eh, bueno, pues que aunque la evidencia esté basada en estudios observacionales, ¿no? eh, sí que parece que los ISGLT2 sí que parece claro que pueden ayudar a controlar eh, múltiples factores de riesgo cardiovascular ¿no? eh, en los trasplantados renales. Y esto es importante porque eh, pues la principal causa de muerte en los trasplantados renales es secundaria al riesgo cardiovascular. ¿no? Eh, la frecuencia de los efectos adversos eh, parece que no está asociado ¿no? al inicio ISGLT2. Y bueno, que siempre es importante ¿no? la adecuada selección y la educación de los pacientes a los que eh, se van a iniciar los nuevos fármacos, ¿no? eh, valorando el riesgo-beneficio a la hora de su prescripción. Y eso sería todo. Mm. Sí. ¿Algún comentario? Sí, un, solo uno, ¿eh? que vamos un poco justos. Sí. ¿Esos pues no. eran tipo 2 o desarrollando diabetes? post pues trasplante. No había ningún tipo. No. Muy bien, muchas gracias. gracias. Vale, muchas gracias, María. Pues la siguiente comunicación es eh, evaluación de biomarcadores urinarios de detención del ciclo celular para predecir la función retrasada del injerto renal del eh, Hospital de Marqués de Valdecilla. Adelante. Buenos días. Eh, presento este trabajo. Es un trabajo liderado por la unidad de cuidados intensivos de nuestro hospital, por la doctora María Ortiz. Y bueno, presento este trabajo en su nombre. Eh, la función retrasada del injerto es una complicación frecuente eh, tras el trasplante y se asocia a peor evolución, con más riesgo de rechazo, de pérdida del injerto eh, a largo plazo y de peor función renal. ¿no? Pero el diagnóstico de función, de función retrasada de injerto muchas veces es algo que tiene un componente de subjetividad, ¿no? La indicación de hacer diálisis en la primera semana pues es, es variable. Eh, no todos, por decir así, no. A lo mejor hay, en situaciones de insuficiencia cardíaca pues aguantas más, o, o cuando hay hiperpotasemia, pues a lo mejor todo es más claro. Y puede haber un retraso diagnóstico que, eh, pues a lo mejor, hasta la semana no llegas a la conclusión de que el paciente no tiene una función retrasada en injerto. ¿no? Entonces, necesitaremos a lo mejor parámetros más objetivos. Para la lesión renal aguda. Eh, fuera del contexto del trasplante, se han identificado diversos biomarcadores, como el Negal, por ejemplo, y eh, uno de los más validados es el Nefroche, que es el, el, la multiplicación del inhibidor de, de la de A2 y del factor de crecimiento similar a la insulina, el IGFBP7. Y estos fármacos se, se conoce que identifican bien las, el, el fracaso anal agudo en una muestra de orina inicial, independientemente de lo que es el deterioro de la función renal. El, el objetivo de nuestro estudio fue, por tanto, analizar la utilidad de este biomarcador, el cociente del TIM2 y el IGFBP7, en el posoperatorio inmediato del trasplante para predecir el desarrollo de la función retrasada del injerto. Eh, se seleccionaron los trasplantes realizados a lo largo de un año, 61 trasplantes renales. Hubo en ese periodo dos trombosis del injerto que no se incluyeron en el estudio, en, en el quirófano. Se recogió una muestra de orina en el posoperatorio inmediato del trasplante, más o menos a las cuatro horas de haber llegado a la unidad de cuidados intensivos según salía del quirófano. Las muestras se centrifugaron, se almacenaron a menos 70 y se utilizó el, la máquina esta nephrocheck, que es un, un ensayo, pues eh, la, pones la, la muestra en el cartucho y realmente calcula lo que se llama el AKI risk, que esto es lo bueno, ellos lo tienen patentado así como un riesgo de AKI de eh, que se calculan nanogramos por mililitro al cuadrado y es simplemente el, el producto de ambos y eh, divide entre mil. Y se ha relacionado en pacientes que no son en el ámbito de trasplantes, si tienes más de 0,3, se relaciona con un aumento del riesgo de fracaso en el agudo y si tienes un valor de más de 2, pues tiene mucha más, eh, mucha más especificidad para conocer qué pacientes eh, tienen más riesgo de fracaso en el agudo. Definimos el, la función retrasada por la necesidad de diálisis la primera semana post trasplante y el seguimiento fue durante los primeros seis meses. De los resultados, pues veis la, la gráfica de distribución, eh, como es tiene una distribución no normal, la media no salía de 1,6, pero la mediana era de 0,11. Fijaros que la mayoría de los valores están en un rango que sería por debajo de 1. ¿no? La gran mayoría de los valores lo que pasa es que sube mucho la media, pues hay pacientes que tenían 20. Eh, y, y eso desvía mucho la, la media, ¿no? pero realmente la media, la mayoría de los valores estaban en un rango, pues era, la mayoría eran valores normales. ¿no? La edad receptor fue 59 años, el donante 57, 9% de historia no controlada, 45% de controlada, el filtrado renal del donante de 88, 44% con criterios expandidos y, y la función retrasada de injerto fue presente en el 29,5% de de los pacientes. Entonces esta es la relación de los pacientes que tenían función retrasada del injerto y no función retrasada del injerto, como, como veis en la gráfica, pues había una diferencia clara. Los que no tenían función retrasada 0,07 y los que tenían función retrasada del injerto 0,45. La diferencia era significativa. Que luego viendo estas gráficas siempre, eh, pues ves que va a haber un porcentaje de pacientes que aunque desarrollaron función retrasada del injerto el biomarcador no lo iba a detectar, ¿no? Son valores que son muy similares. O sea, significativamente sale, tiene una utilidad, pero mmm, quizás no vamos a pillar todos los pacientes con función retrasada del injerto. Respecto a la curva ROC, la veis ahí, un área bajo la curva ROC de, de un 78%, que sí que tendría utilidad clínica y era un valor significativo. Eh, miramos por grupos de riesgo. Hay, hay algún estudio que publica. Eh, esta experiencia en el trasplante y ha intentado buscar eh, valores distintos, específicos, como si el riesgo fuera distinto en el trasplante. Nosotros hemos aplicado los mismos valores que están publicados en la literatura. Como veis ahí en la gráfica, la incidencia de función retrasada injerto era mayor según se incrementaba el valor de aquiris, del AQRIS. ¿no? Por debajo de 0,3, un 18% de los pacientes hicieron eh, función retrasada. Entre 0,3 y 2, un 40% lo hicieron y por encima de dos pues la mayoría de los pacientes un 62% eh, hicieron eh, una función retrasada en injerto ¿no? de tal manera que si tienes un AQRIS por encima de 0,3, pues el riesgo era de cuatro veces de desarrollar función retrasada en injerto independientemente de la función renal esto es tras el ajuste por la creatinina o el filtrado del mismo día y si tienes un AQRIS de más de dos el riesgo de desarrollar la función retrasada en injerto era más de cinco veces independientemente de la función renal esto es eh, la evolución de las funciones renales. La línea de abajo son los que tenían un aquí-risk por, de, por encima de 2. Entonces, como veis, el primer día no había diferencias en la función renal, pero a partir del día 3, el día 7, el 10, al mes y al tercer mes hubo diferencias. Los, valores, los pacientes que tenían un risk por encima de 2 tenían una peor función renal hasta el mes 3, de forma significativa intentamos mirar un poco eh, tenemos más variables recogidas no hemos completado el estudio intentamos analizar si las variables más relacionadas con la función de injerto se relacionaban con el valor del aquí risk y solo encontramos que era significativa la mayor edad del donante como veis en la gráfica la masa del donante más aquí risk pero no se relacionó con la isquemia fría ni eh, con la función del donante ni con los criterios expandidos de donación tenemos recogidos datos de, de duración de los tiempos quirúrgicos y tenemos que explorar un poco más de parámetros de equilibrio ácido-base, de UCI, eh, tenemos que explorar un poco más eh, el, eh, la base de datos. Para concluir, eh, en el trasplante inmediato, la determinación de los niveles de, check, de nefrocheck permite estimar el daño renal independientemente de la función renal inicial. Son, bueno, pues es algo parecido a lo que es, es un marcador de daño independiente de la función renal. Y los valores más elevados de el enfochek permiten identificar a los pacientes con mayor riesgo de función retrasada en injerto. Si en el futuro, pues, disponemos de algún tratamiento para la necrosis tubular, pues puede ser interesante dis disponer de un marcador que en las primeras cuatro horas ya te dice que, que, que este paciente se va a beneficiar del tratamiento. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí. Eh... Vamos muy mal de tiempo, así que... Hola, Emilio. Eh, muchas gracias. Eh, es un factor, el nefrochec lo medimos en orina. Entonces, no sé si habéis tenido en cuenta la diuresis residual de vuestros pacientes, porque claro, hay una interferencia que puede estar generando problema. Lo habíamos analizado y no salía ninguna relación, ¿eh? sorprendentemente, porque era así, mira, se me ha olvidado ponerlo aquí. Lo analizamos y no encontramos ninguna... ...ninguna relación. Evidentemente eso cambia el, el la realización o no de diálisis post trasplante. Yo, yo te voy a preguntar si tienes la sensación de que las definiciones de función retrasada en injertos... ...ha podido jugar una mala pasada. Me explico. Has comentado que no es, eh, no es un marcador demasiado sensible o que podría tener mayor sensibilidad... ...porque se le han escapado algunos casos, ¿verdad? ¿Puede tener que ver...? Con el hecho de que definimos la función de retrasada del injerto como necesidad de diálisis la primera semana, cuando hay un montón de centros que la primera diálisis es por la hiperpotasemia después del trasplante, que por puede supuesto. ser que el riñón haya arrancado, pero como a cuenta de las soluciones balanceadas con potasio que se utilizan en la anestesia, más los propios sustancias de anestesia te sacan el potasio de la célula y te encuentras el potasio de sí y pico en el post -trasplante inmediato, le haces una modialisis y ya la has clasificado de una función retrasada del injerto. Claro, ¿cómo te va a detectar? ¿No? Totalmente de acuerdo. Eh, yo creo que llevamos muchos años buscando mejores definiciones, ¿no? pero claro, tiene, tiene, o sea, ha demostrado mucho la, esa definición, ¿no? se, relaciona, se relaciona hasta con el riesgo de rechazo, con que el paciente tenga peor función renal y hay algún estudio que dice hasta con la supervivencia del paciente, no solo del injerto. Eh, y realmente bueno, pues ninguna determinación de las que son más objetivas... Pues ha llegado a implantarse, no ha habido un consenso en la literatura. Yo creo que seguimos funcionando con esta. Yo, mi duda al ver esta gráfica, por ejemplo, es si, si disponemos de un marcador de daño que es independiente de, y que encima se relaciona con la función renal inicial. A lo mejor es mejor definir función retrasa de injerto en función de este nuevo parámetro. ¿no? Pero claro, eso mmm, habría que más estudios, más amplios. ¿no? Yo creo que al final habrá un, habrá un marcador objetivo, lo conseguiremos. Muy bien, muchas Muy gracias. gracias. Pues, Se ha ahora. Ah, sí. pues pasamos a la siguiente presentación. Eh, eh, eh. Creo, que es, creo que es la de la, de la estrategia de listing de bajo sí, eh, riesgo en pacientes altamente sensibilizados en, en lista de espera. Del eh, hospital de Mancilla. Eso es. Bueno, pues eh, buenos días. Soy David Sansegundo, inmunólogo de, de Valdecilla. Y bueno, pues voy un poco a comentaros la, la experiencia eh, nuestra con el, la estrategia de delisting, que, como hemos visto a lo largo de este trasplante, es uno de los, de los hot topics y es un poco eh, pues la, lo que podemos ofrecer desde inmunología para, bueno, pues para poder mejorar el acceso a pacientes eh, altamente sensibilizados. Que eh, el inmunólogo Esther Mancebo, pues está liderando eh, el, de, el desarrollo y definición de, de unas guías para, para poderse llevar a cabo y consensuar pues, eh, los procedimientos a seguir. que fue pues, una de las, de las cosas que nosotros cuando empezamos a hacerlo, pues eh, no teníamos. entonces, bueno, ya sabéis que el programa PATI pues, es un programa excelente y que ha dado unos resultados muy buenos en los pacientes altamente sensibilizados, sobre todo en aquellos eh, pacientes con un CPRA, panel relativo de anticuerpos, calculado del 98-99%. Sin embargo, en el grupo del 100%, pues ahí se incluye una serie de pacientes que tienen diferentes opciones. Pacientes que tienen una opción entre 200 posibles donantes hasta una opción entre más de un millón. Entonces, eh, ese 12%, pues… Eh, de pacientes que se han trasplantado probablemente sean de estos que son CPRs próximos al 9955, 9970. Bueno, nosotros lo que hicimos es una valoración de nuestros pacientes eh, que incluidos en el programa PATI y eh, bueno, pues eh, quiero resaltar que bueno, se, pues, se han trasplantado pues más del 50% de los pacientes incluidos. Sin embargo Quiero poner el foco en estos pacientes que eh, se han mantenido o están eh, en el programa PATI. Y sobre todo en el caso de 16 pacientes que llevaban más de dos años sin ningún tipo de oferta. ¿Vale? Incluso aquí incluimos pacientes que desde el 2015, el inicio del programa PATI, pues no han recibido ninguna oferta, varios de ellos. Entonces, Quisimos analizar eh, bueno, el impacto del CPRA en, en estos pacientes, del CPRA en, la, el, en el momento de la inclusión en lista de espera, y vimos que lo que es esperable, cuando tenemos un CPRA bajo, pues el paciente se trasplanta. Y en nuestra corte, el, aquellos pacientes que tienen un CPRA calculado por encima del 99-95 estaban en riesgo de mantenerse en lista de espera sin opciones esa trasplante. ¿Vale? Este CPR calculado eh, lo hemos realizado eh, basándonos en la, en la calculadora de la, de la UNOS, ¿vale? para poder optar al acceso a esos decimales que, que dan mucha información detrás de ese, de ese PRA. Y este es un problema que no solo se ha identificado en el PATI, sino en todos los programas de trasplante internacionales, tanto en el neurotransplant como en el americano. Y pues un día, en mitad de las olas de la pandemia... Eh, eh, Juan Carlos Ruiz, el jefe de NEFRO, me dijo, oye David, que se pueden quitar especificidades que nos han dado. Entonces nos pusimos a valorar, bueno, eh, ¿y qué hacemos? Porque no hay ningún criterio, no hay nada definido. Entonces, pues pensamos que, bueno, primero vamos a ser coherentes con, con lo que hacemos en las guardias. Es decir, vamos a, obviamente, evitar o intentar eh, evitar antígenos que estén presentes en trasplantes previos. Especificidades que no fijen complemento, porque eso nos va a dar un altísimo riesgo de, de prueba cruzada por CDC positiva. Y luego está las MFIs, que es un valor semicuantitativo que muchas veces pues, no se correlaciona con el título de anticuerpos, pero sí que hay una correlación con el resultado de pruebas cruzadas por citometría. Y sabíamos que por debajo de 5.000 podría ser un punto de corte que nos pudiese rendir una prueba cruzada por citometría negativa. Por lo tanto, aplicando este, estos tres criterios en los 16 eh, pacientes que hemos visto que estaban eh, condenados a mantenerse en lista de espera, observamos dos patrones. Un patrón de pacientes en los cuales no se bajaba el CPRA. Sin embargo, sí que observamos otro buen número de pacientes en los cuales sí que había un descenso eh, significativo del panel relativo de anticuerpos. Y de hecho, eh, cuando estratificamos eh, estos pacientes en función de disminuir por debajo de 99,95, el 50% de los pacientes, eh, pero el, la, el tiempo medio de espera para el trasplante de aquellos pacientes que conseguimos de, de reducir el CPRa era de 180 días. Eh, este es bueno, es un ejemplo práctico de uno de los casos que se han eh, logrado trasplantar con esta estrategia, que fueron eh, eh, seis pacientes y que, bueno, recientemente eh, hemos conseguido publicar en donde nosotros, eh, como veis, tenemos un historial historia de estudio de, eh, bastante extenso de especificidades de anticuerpos anti-HLA. Aquí tenemos identificadas las eh, especificidades prohibidas y eh, Identificamos también los eh, antígenos que estaban en, en trasplantes previos. Eh, como estrategia de Listi, lo que hicimos fue valorar aquellos eh, niveles de MFACE por debajo de 5.000 en el histórico desde el momento en el que hicimos el, el estudio y pudimos eh, pues, quitar eh, las especificidades frente a la 2 y la 36. Entonces, al cabo de seis meses o de un tiempo. Bueno, esto perdón, nos permitió pues, eh, disminuir el CPRA de 99,87 a 98,55. ¿vale? No solo en el LOCUSA, en el bc también eh, hemos hecho una evaluación, una reducción de especificidades en, en todos los LOCUSA-HLA. Y en global, eh, eso repercutía en la disminución del CPRA en 98,55. Esto nos abrió una oportunidad, recibimos eh, un, una oferta, pero tenía pues, un deseo en este caso. Eh, una dos que era un poco lo que lo más esperable y aquí como veis hemos hecho el seguimiento bastante estrecho de post trasplante de esas especificidades frente a estos anticuerpos eh, anti HLA lo que denominamos los de eh, DSA y eh, en de, de estos eh, seis casos que hemos desensibilizado Únicamente en un caso hemos observado un rebote de las MFIs de, en estos pacientes. Eh, aquí lo que se representa son eh, las MFIs eh, mientras estaban en esta espera del trasplante actual y en rojo el antígeno que hemos delistado, ¿vale? que era eh, positivo y que hemos delistado, nos han ofrecido, y ese es un poco el que estamos en, en seguimiento. Entonces, estos son eh, cuatro casos en los que tras el trasplante eh, bueno, pues, se recuperaba eh, pues, los niveles de, de creatinina a función de, del injerto y este es el único caso en el que observamos ese rebote de eh, los anticuerpos que bueno, pues, eh, se trató y también ha conseguido un, un, una función controlada del injerto. Por lo tanto, con, para concluir, los pacientes altamente sensibles de eh, tienen menos ofertas en programas de intercambio, a pesar de que tienen puntos de priorización. En nuestra corte, un CPRA de 99-95 tienen eh, mayor riesgo de mantenerse en lista de espera, sin ofertas. Necesitamos establecer criterios de listing de bajo riesgo para, eh, para poder incrementar las opciones de las ofertas. Os he explicado cuál es nuestra estrategia, cuál es, que va un poco en la línea… De, del consenso y los siguientes pasos, no sé si nos, desde el laboratorio de inmunología podemos aportar más estrategias de delisting de riesgos intermedios sin tener que llegar a, bueno, pues, a tratamientos de, eh, de tener que desensibilizar con una propulsada por CDC positiva. Así que nada, muchas gracias a todos por la atención. <laughs> Vamos fatal, fatal de tiempo, así que vamos a seguir con la siguiente comunicación. Muchísimas gracias. ¿eh? Vale, y queda la última presentación: espectro clínico y molecular de la lesión histológica V, eh, por la doctora Ana Buxeda del Hospital del Mar. Dónde está Abajo lo tienes, sí, pero Ahora. vale. Bueno, buenos días a todos. No tengo conflictos de interés. Eh, la endarteritis aislada um, se define, bueno, endarteritis aislada o V-lesion, como se ven en bastantes papers, se define según Banff como la eh, endarteritis o V mayor o igual a 1, eh, con una mínima inflamación tubulo-intersticial, una, una inflamación microvascular leve, es decir, MVI menor a 2, y un C4 negativo, ¿vale? Eh, esta entidad eh, tiene un, bueno, es, es una entidad que tiene un pronóstico y un tratamiento incierto. Se definió por primera vez en 2007 y desde entonces pues, varios autores han intentado esclarecer un poco su, su pronóstico y, y qué hacer con ello. ¿no? Eh, de hecho, un, primero un, el grupo de Banff liderado por Banusis. Eh, o sea, lideró este trabajo con pacientes eh, de Canadá y de Estados Unidos en el que comparó la endarteritis aislada con eh, pacientes con rechazo celular con endarteritis y vieron que la endarteritis aislada era un factor de riesgo independiente para eh, me menor supervivencia del injerto. Sin embargo, a posteriori el grupo francés eh, mostró cómo la endarteritis aislada cuando se comparaba con rechazo mediado por anticuerpos con endarteritis, eh, pues tenía mejor pronóstico que este segundo grupo. Опа. Nosotros ya hace años eh, empezamos a, a, a investigar un poco en, en este tipo de lesiones. Eh, inicialmente, bueno, ¿no? nos dimos cuenta que eh, cuando se producían, seg bueno, según el tiempo post trasplante, cuando se producían, pues eh, los pacientes evolucionaban diferente, ¿no? Entonces definimos como endarteritis aislada precoz aquella que se producía en el primer mes, o sea, antes del primer mes post trasplante, y tardía a partir del a partir del mes post trasplante. Y lo que vimos es que claramente la endarteritis aislada Temprana te, confería un muy mal pronóstico del injerto uh, cuando se comparaba con la endarteritis aislada tardía e incluso con otras formas de rechazo con endarteritis. Y esto eh, se confirmó cuando analizamos los diferentes tipos de rechazo por separado, diferenciando el rechazo celular del rechazo humoral. Lo que vimos entonces ya es que eh, la, la endarteritis aislada um, tenía una un mayor DGF, ¿no? Una también mayor Primary Non-Function y además eh, hasta un 60% de, 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 um, supervivencia de o sea, menor supervivencia del injerto y de hecho todas las pérdidas del injerto que se producían en este grupo eran debidos al evento, ¿no? comparado con el resto de grupos que eh, era la supervivencia del injerto era mayor y no todas ellas eran secundarios a, a al rechazo. Entonces nuestra hipótesis eh, fue que el análisis molecular de tejido renal podría mejorar nuestra comprensión sobre las lesiones de endarteritis aislada, incluida la posibilidad de que esta entidad pudiera expresar un componente de no rechazo. Um, la tecnología nanostring, el diagnóstico molecular por nanostring, fue descrito por primera vez eh, en 2016 en, de, en tejido del injerto renal por Michael Mengen y Benjamin Adam de Edmonton, con quien tuve el placer de estar un, un tiempo, una estancia con ellos. Entonces, esta tecnología permite correla una correlación molecular e histológica directa debido a la, a la evaluación de transcritos en tejido parafinado. Eh, tiene un sistema de identificación mediante un código de barras molecular que hibrida directamente las moléculas de interés y permite cuantificarlas individualmente sin necesidad de amplificación de las muestras. Tiene una gran sensibilidad y reproducibilidad y permite multiplexar hasta 800 genes diferentes en una sola reacción con muy poca cantidad de muestra y de ARN total. Por eso permite hacerlo en tejido parafinado. Entonces, eh, esta, esta tecnología permite el análisis molecular retrospectivo de pacientes con un historial... Eh, Demográfico e inmunológico ya bien conocidos y, por lo tanto, una correlación inmediata con un seguimiento clínico a largo plazo. Entonces, el objetivo de nuestro trabajo actual fue utilizar la tecnología Nanostring para comparar el fenotipo molecular de las lesiones de endarteritis aislada con el de otras formas de rechazo con endarteritis. Analizamos un total de 92 biopsias de trasplante de te en tejido parafinado de tres centros, el Hospital del Mar, el Hospital Vallebrón y la Universidad de Alberta. En total, pues, eh, analizamos pacientes con o sea, biopsias con endarteritis aislada, tardía y precoz, con rechazo humoral con endarteritis, rechazo celular con endarteritis rechazo mixto con endarteritis y un grupo control que consistía en biopsias preimplante. y lo que hicimos es utilizar el bihot panel, que es un panel de genes, eh, para utilizar con el nanostring que se describió en, en el año bueno, ¿no? en el banff de, de 2018, o sea, publicado en 2019, eh, para medir la expresión de seis conjuntos de genes derivados de la literatura. entonces definimos estos conjuntos de genes según los relacionados con el rechazo medio por anticuerpos relacionados con eh, dsa relacionadas con daño endotelial, con rechazo celular, con lesión aguda y lesión tardía. De los 770 genes del panel, 268 se excluyeron por baja expresión en nuestras muestras, eh, quedándonos con 490 genes. Inicialmente hicimos un, un análisis así global, en el que intentamos ver si había componentes que pudieran discernir entre los grupos, pero la verdad que eh, había bastante solapamiento entre ellos. Entonces pasamos a hacer el análisis de conjunto de genes um, en los diferentes fenotipos, y lo que vimos es que la endarteritis aislada, tanto la, tanto la temprana como la tardía, tenían menor expresión de genes relacionadas con el rechazo celular cuando se comparaba con el, rechazo de, eh, o sea, con el, el grupo de rechazo celular y el grupo de rechazo mixto con endarteritis. Pero uh, tenían mayor expresión comparado con el grupo control. De forma similar, cuando analizamos ambos grupos comparado con el rechazo, o sea, miramos los, los genes relacionados con rechazo eh, humoral, vimos que tenían menos expresión de genes de ABMR comparado con el grupo de rechazo humoral con endarteritis, bueno, e incluso con el resto de grupos. Eh, también estas dos entidades tenían menor expresión de genes relacionados con los DSAs, comparado con el rechazo humoral y con el rechazo mixto. Y solo la endarteritis aislada tardía tenía menos, um, menos genes, menos expresión de genes relacionados con el daño endotelial. Um, la endarteritis aislada tardía también tenía menos expresión de genes relacionados con el daño agudo o precoz, um, y comparado con el resto de grupos de rechazo e incluso comparado con el, el grupo de endarteritis um, aislada temprana. Finalmente, cuando analizamos las lesiones, eh, aquellos genes relacionados con la lesión más tardía, eh, vimos que el grupo de rechazo celular y el grupo mixto eran los que tenían mayor expresión de estos genes. Para finalizar, eh, hicimos la comparación por pares de expresión génica de los diferentes fenotipos. Eh, aquí os muestro solo el, el, cuando comparamos la endarteritis aislada tardía y temprana. Y lo que vimos es que hay tres genes que diferenciaban estas, estos dos grupos. Y es que el, las lesiones de endarteritis aislada temprana mostraban dos genes, las, el Serpina 3 y el ADAMS 1, que son genes relacionados con eh, el daño agudo, daño de isquemia en eh, reperfusión. Comparado con eh, el, el otro grupo, y el, en cambio, el, el grupo de endarteritis aislada tardía solo mostró uh, sobreexpresión de un gen, el LC12A3, eh, que es un gen pues, relacionado con el, la eh, función normal de la célula. Como conclusiones, estos resultados sugieren que la lesión de endarteritis aislada muestra menor expresión de genes relacionados con el rechazo celular que el grupo de rechazo celular con endarteritis y el rechazo mixto con endarteritis. Asimismo, las lesiones de endarteritis aislada muestran una menor expresión de genes relacionados con el rechazo humoral que el grupo de ABMR con endarteritis. La endarteritis aislada temprana confiere un mal pronóstico y se asocia a mayor expresión de genes de lesión precoz o aguda en comparación con la endarteritis aislada tardía, sugiriendo una etiología diferente. Estos resultados son de interés de cara a optimizar las estrategias terapéuticas, sin embargo, son necesarios más trabajos para validar los resultados. Muchas gracias a todos los que han participado y especialmente a los compañeros del Hospital del Mar. Pues nada. Nos damos por por cerrada la sesión. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias a todos.